Está lo prometido, ya estamos de vuelta ahora con las noticias de las 16:30 de TN 23 Noticias de este miércoles 27 de enero del año 2016. Rápidamente presento los titulares. Cuatro supuestos integrantes de una estructura criminal que operaba en la municipalidad de Chinautla fueron capturados por las fuerzas de seguridad. Tres hermanos que laboraban como pilotos de la Ruta 36 fueron asesinados por sujetos desconocidos en un sector de la colonia Betania, zona 7. 8 millones de quetzales serán invertidos para programas preventivos, así como tala de árboles en frontera con Honduras ante plaga de gorgojo. Falta de control en documentación del sistema penitenciario podrían tener a más de 200 privados de libertad sin registro de ingreso. En internacionales, Human Rights Watch denuncia que miedo al terrorismo provoca que países europeos violen derechos de refugiados que buscan asilo en su territorio. Esos fueron los titulares. Vamos rápidamente a lo que es la información. Un sector de la zona 7, esto en Colonia Betania. Tres hermanos que laboraban como pilotos de la Ruta 36 fueron asesinados por sujetos desconocidos cuando estos se encontraban en un taller de reparación. Tres hermanos que se encontraban en un taller de reparación de radiadores y escapes para vehículos fueron atacados a balazos por sujetos desconocidos. El hecho se registró en la 33 Avenida y 32 Calle de la colonia Betania Zona 7, sobre el bulevar principal. Las víctimas fueron identificadas como Abel, José y Macedonio, los tres de apellidos Montenegro y Liazar. Los vecinos del sector manifestaron que se necesita mayor seguridad en la colonia para evitar más ataques. Que hubiera más autoridad en la colonia, porque fíjese que hay autoridad, pues, pero no están así, mire, para arriba y para abajo. La cosa es que estén para arriba y para abajo cuidando la colonia, eso es lo que yo digo. So, se necesita más control sobre la clase de armas, de dónde viene, porque ha de tener algún registro donde se lleva a cabo. Según indicaron familiares, los tres trabajaban en las rutas 36 y 37, las cuales han sido amenazadas por grupos delictivos que cobran extorsiones en el sector. En el taller se encontraban debido a que llevaron un vehículo a reparar. Testigos indicaron que los presuntos sicarios se dieron a la fuga con rumbo al anillo periférico. Para TN 23, con imágenes de Alex Álvarez, reporta Julio Hernández. Cuatro presuntos integrantes de una estructura criminal que operaba en la municipalidad de Chinautla fueron capturados por las fuerzas de seguridad. El Ministerio Público brindó detalles de la manera de operar. La Policía Nacional Civil capturó a cuatro presuntos integrantes de una estructura criminal que operaba en la municipalidad de Chinautla, obteniendo de manera ilegal dinero que supuestamente era destinado para obras públicas. El Ministerio Público dio a conocer que las investigaciones determinaron que las autoridades municipales autorizaron la construcción de 200 casas, valoradas en 10 millones de quetzales, pero el proceso se realizó fuera de lo que estipula la ley, ya que no se formó una junta licitadora. De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, se establece que cuando se hacen compras o adquisiciones cuyo monto sea mayor de 900 mil quetzales, debe de nombrarse una junta de licitación. Sin embargo, esta norma fue incumplida por el exalcalde en ese entonces de la Municipalidad de Chinautla, Edgar Arnoldo Medrano Menéndez, puesto que el evento que se adjudicó fue por 10 millones de quetzales, es decir, que correspondía a un proceso de licitación. Según los investigadores del MP, además del mal proceso realizado en la autorización de la construcción, también se determinó que las casas no fueron edificadas según lo acordado y el costo fue sobrevalorado. Se había indicado dentro de las especificaciones, por ejemplo, que debían de ser casas construidas de bloc y con determinadas especificaciones como un techo que realmente pudiera dar las condiciones de viabilidad para estas personas que morarían esas viviendas. Sin embargo, las especificaciones que hicieron posteriormente, las que entregaron, son viviendas que no llenan en lo mínimo las condiciones que se previeron en estas bases de ley que se habían acordado. Falta de control en documentación al momento de su recepción o durante el archivo en el sistema penitenciario podrían tener más de documentos privados en libertad sin registro de ingreso o bien el delito por el que purgan una condena.
El procurador de los derechos humanos, Jorge de León Duque, dice que en las cárceles podrían estar guardando prisión más de 200 personas, de las que se desconoce registro de ingreso o el delito por el que purgan una condena. El magistrado de conciencia establece que el extravío de papelerías es otro de los problemas que adolece el sistema penitenciario. Se hablaba de por lo menos entre 80 y 200 casos que pudieran existir dentro de todo el sistema penitenciario de personas que no existen. Reitero, este es un aproximado, no se ha podido comprobar fehacientemente este hecho, así como el dato exacto de cuántas personas que ayer lo decía el ministro de Gobernación, que ya cumplieron condena y siguen estando privados de libertad. Esto viola lo más elemental del derecho humano. De León Duque recomienda una pronta clasificación de los privados de libertad con el fin de reducir el hacinamiento. Los encargados de administrar justicia, en este caso los juzgados de ejecución, debieran ser quienes les dan seguimiento, debieran ir caso por caso, desafortunadamente, y habiendo miles de privados de libertad, para encontrar una solución. No es posible que esta gente, de manera eterna, esté siendo privado de libertad. Autoridades del Ministerio de Economía prevén que el paso turístico y comercial libre de aranceles comenzará de manera formal dentro de 5 meses. Esto tras la reciente aprobación del protocolo de unión aduanera con Honduras. Luego que el Congreso aprobara el protocolo de unión aduanera con Honduras, autoridades de economía prevén que el paso turístico y comercial libre de aranceles comience de manera formal dentro de 5 meses. Por el momento se trabaja en la construcción de edificios aduaneros y en el destino de recursos al utilizar el formulario y declaración único centroamericano FIDUCA y del formulario aduanero centroamericano FAUCA. Nosotros calculamos que en términos de unos 5 o 6 meses vamos a estar funcionando plenamente con la unión aduanera. Estamos coordinando una reunión con las autoridades de Honduras para definir ese marco, ¿verdad? Y con el acompañamiento de CIECA también y algunos cooperantes. ¿En la factura única quién administrará los recursos binacionalmente, ministro? Es parte de lo que se tiene que definir, ¿verdad? Establecer los mecanismos. Es una actividad interinstitucional de coordinación con SAT, por ejemplo, y con otras autoridades que tienen presencia en frontera. Pero había una serie de dudas por parte de Honduras en relación al manejo de recursos derivados de los problemas que estaba teniendo SAT. ¿Se estaban solventando esta situación? Sí, es parte de lo que tenemos que ver de ahora en adelante, verá cómo se va a implementar y qué medidas se van a tomar ya en frontera para poder trabajar esto. Según la cartera de Economía, el intercambio comercial entre ambas naciones es superior a los 34 mil millones de dólares. Dicha cifra podría elevarse gradualmente en los próximos meses. Reporta José Luis de León y Daniel Collín. En pocos minutos usted quedó bien enterado. Gracias por su atención, pero no pierda nuestra sintonía. Viene TN 23 en el mundo.